¿Por qué es que Costa Rica tiene una letalidad o una mortalidad relativamente baja comparada con otros países? Yo quisiera indicar que hemos tomado decisiones en el momento oportuno, que la población, la gran mayoría de la población, han estado haciendo un acatamiento positivo de todas las llamados que hemos hecho en los días anteriores. Y yo tampoco quiero desmeritar la enorme capacidad. Yo creo que lo entendamos, o sea, Costa Rica, los profesionales que tenemos en salud son de un nivel altísimo. O sea, la capacidad profesional de las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, en emergencias, en los diferentes servicios, es muy alto. Y eso también nos permite hacer una atención del más alto nivel posible. Yo no puedo aquí hablar por otros países, pero les aseguro que Costa Rica tiene una capacidad de profesionales que nos pone en una situación muy favorable en ese sentido del manejo de los pacientes. Pero aquí hay otros factores que pueden estar entrando en juego. Recordemos que esto es multifactorial, o sea que hay muchos factores que pueden incidir en esto. Pero definitivamente, el hecho que nos hayamos unido como país, que las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno, todos, las personas, ustedes que me están viendo, nos hemos unido, eso marca una diferencia enorme.